Saludo tengan todos y bienvenidos una vez más a mi canal, a mi cocina y hoy a mi refrigerador, ¿por qué no? Bueno, hoy voy a compartirles a ustedes un video porque me mencionó una amiga mía a hacerlo. Ella lo hizo en su canal, muy bonito. El nombre de ella es H. Vila. Tiene un canal fabuloso y yo, al mencionarme ella, pues le dije, claro que sí, yo hago un video corto y voy a enseñarles lo que yo guardo usualmente, y no usualmente, sino a veces tengo otras cosas extras en el refrigerador. El nombre de ella es H. Vila. Yo se los voy a dejar por aquí arriba escrito en el... Les va a salir por aquí arriba escrito en el video este para que la visiten. Es un canal precioso porque ella tiene mucho arte para la imitación y pone otras cosas también en su canal. Así que, Achi, voy a hacer este video corto con las cosas que guardo usualmente en mi refrigerador, así que comencemos ya. Yo les digo, mi refrigerador es un refrigerador chiquito, como ustedes pudieron ver, no es un refrigerador muy grande, así que no puedo tampoco recargarlo mucho ni guardar muchas cosas en él. Pero usualmente siempre tengo estos pomitos de agua, leche también, este cóctel de fruta, de jugo, me encanta tenerlo. Algún refresco, como pueden ver, aquí tengo hoy el Fanta. También algunas aguas, pomitos de agua. Bueno, como ya les mencioné aquí, que tengo. Esto es un refresco de jugo que hice. Es un smoothie de jugo, de fruta. Este tiene piña, tiene fresa y tiene blueberry. Por acá tengo estos envases pequeños plásticos, es una comida que yo encargué y siempre te ponen sus salsitas. Entonces esto es mojo para yuca. Este tiene aceite, tiene también picado ajo. Es muy rico para adobar la yuca. Y esto es un chimichurri. Pero ponen mucha cantidad y me sobraron y lo guardé porque quiero hacer una yuca que tengo congelada y le voy a echar este mojito que es riquísimo. Por aquí tengo también té, que me gusta tener mucho. Estas botellitas de té a mí me encanta comprarlas, las compro en el dólar. Esta es de melocotón peach y este es de limón, delicioso. Me gusta tenerlas en el frío. Y acá tengo yogur, como pueden ver, de sabores. Es la marca La Yogur Sabor Latino. Este es de fresa, este es de vainilla. Y tengo también este de platanito. Me gusta siempre tener yogur en el refrigerador. Y estos son potecitos de arroz con leche. Viene en un paquete. Yo siempre lo compro en Aldi. En el Publi también lo venden. Trae 4 potecitos de estos. La marca es Señor Rico, es arroz con leche y son deliciosos. Ya me queda uno nada más. Por acá tengo otras botellitas de agua guardada. Esta es una marca Perrier, es digestiva esta agua, es bien buena. Y esta también es agua mineral. Siempre tengo estos pomitos de agua o aquellos como les mostré en el frío. A veces también tengo de los tamaños más grandes. Estas son aceitunitas negras que tengo, por eso ven el líquido tan negro. Que hice una receta y me quedó esta y entonces la envasé aquí en este pomo chiquito. Y estas son botellas de vino que me van quedando poquito y entonces las dejo ahí metidas en el frío. Para si alguien quiere tomar, que venga, o nosotros mismos también tomar un poquito de vino. Y las guardo en el...
este Cool Whip es muy bueno, pues como les dije, hasta para los helados también sirve para echarlo arriba de los helados o cualquier postre, como le digo. Hasta inclusive para si hacen capuchino, se puede echar por arriba Cool Whip. Tiene cantidad de formas que se puede usar en los alimentos. Por aquí tengo estas botellitas de coquito, que yo hice coquito hace poco, en un short. Si no lo han visto, vayan a ver ese short que le puse cómo lo hacía. Eran cuatro botellitas, pero ya ha bajado la cosa. Ya quedan dos y un poco de la grande. Es delicioso. Si se embullan a hacer este coquito puertorriqueño, pues ya le digo, tengo la receta, creo que lo tengo en video también. Y hace poquito lo bajé en un short. Así que los invito, si les gusta y quieren hacerlo, a pasar a verlo. Y esta es la gavetica donde yo guardo los jamones, queso, como pueden ver. Aquí esta gavetica es para eso, para jamón, queso solamente, porque no es una gaveta muy grande. Y aquí en el medio pues tengo cosas que yo he hecho. Vamos a suponer, aquí tengo, esta es una pastica de tuna que sirve para comer con galletica, con tostada. Esto es lechuga que lavé ayer y tomate para hacer una ensalada para la cena. Por acá atrás tengo también habichuela, fruta como blueberry. Esto es queso que rallé y lo guardé aquí. Esto es, ¿ven? El zumo este viene con pimiento rojo. Es muy rico, es más rico que el original. El original es rico, pero este es delicioso porque tiene ese sabor a pimiento rojo. Y como les dije, me gusta tener siempre este queso rallado en una cosita plástica para si lo necesito para cualquier receta o pasta. Ya lo tengo ahí ralladito. Les abrí este para que vean qué es lo que tiene adentro. Esto es piña, que yo hoy piqué una piña. Usé una parte para hacer el smoothie este que les dije. Y esta la tengo picadita para comerla así en fruta. O si tengo alguna receta que lleva, pues se la pongo también. Aquí tengo huevo, que usualmente lo tengo también. Y abajo tengo, les voy a enseñar. Esto es hojaldre, masa de hojaldre. Porque quiero hacer unos pastelitos de guayaba. Y la tengo guardada aquí. Y aquí tengo guardado chocolate. Todavía me queda un pedacito de chocolate de este. Este chocolate es de Mercadona, que me lo regaló mi sobrina. Y todavía me queda un pedacito. Yo lo voy alargando. Porque esos chocolates de Mercadona son deliciosos. Y por aquí tengo otro que me regalaron también. Pero este es el chocolate dark. Es oscuro. Es un chocolate oscuro. Y ahí lo tengo guardadito. Y bueno, por aquí, por esta parte que ya es más abajo, aquí lo que tengo es para una cena que me quedó un poco de pasta. Ahora, esta es una pasta riquísima que hice. Esta pasta no es hecha de harina, esta pasta es hecha de garbanzo. Como pueden ver, parece arroz, pero es deliciosa. La pasta está hecha de garbanzo. Y le ligué unos camarones que tenía al ajillo y otras cosas más, pimiento de diferentes colores, le puse cilantro y quedó deliciosa. Y me quedó este poco, lo tengo guardado en el refrigerador. Yo siempre guardo, si me sobra bastante comida, pues guardo para el otro día y no tengo que cocinar, lo caliento. Casi siempre tengo esas cositas en el refrigerador. Y también usualmente tengo muchos vegetales. Aquí tengo este paquete de habichuela que tengo que hacer, ven. También tengo tomate, este paquete de tomate, este lo compré en Aldi también, y este paquete grande de brócoli que tengo que hacerlo también. Siempre tengo muchos vegetales usualmente. Y aquí en la gavetica también pues seguimos con los vegetales. También tengo cebolla, tengo estos pimientos. Este paquete de pimiento es de tres.
de tres pimientos, viene amarillo, rojo y naranja. Y este paquete de papitas chiquitas. Por acá tengo aguacates, tomates, limones, que tengo que ver si los congelo. Yo pico los limones, le saco el jugo y los congelo para que no se me echen a perder. Esta lechuga que ya tengo picada un pedazo. Y estos son bananas que guardo en el frío para que me duren un poquito más de tiempo. Eso es lo que usualmente casi tengo siempre acá. Estos tipos de vegetales. Y continuamos aquí con la puerta. Que bueno, pues aquí en la puerta usualmente mantequilla, queso crema, jaleitas. También tengo aceitunas que cuando ya se abre el promo hay que guardarlas en el frío, al igual que la jalea, mayonesa, cachú, esto, mostaza y dressing para las ensaladas. Por acá son como salsas que tengo. Esta es salsa inglesa, salsa china. También hay por acá refresco en lata, que siempre tengo un paquetico. Esto es un materva. Queso parmesano, el de la tapa roja. Esto es, le voy a enseñar. Estos son pepinitos. Dicen para hamburger, pero nosotros lo usamos para, bueno, se puede usar para hamburger, pero también para sándwich. ¿Ven? Vienen así picados, redonditos, así en las quitas. Esto es prune, que me gusta mucho también, los prunes estos. Yo compro estos paqueticos chiquitos. Estos son salsa inglesa. Este es salsa, como les dije, salsa china y más salsa inglesa. ¿Ven? Y por aquí abajo, pues el café, que yo tengo, compro café Bustelo y lo guardo siempre en el refrigerador. Estos son pomitos de. Estos son piña colada, pomitos de piña colada. Que uno lo compra así y le puedes echar hielito y saben muy rico. Eso es jugo de guayaba también, el pomito del medio. Esto es mojo para adobar las carnes. Esta es la de la botella grande. Tengo la harina también aquí en el frío y la maicena. Y esto es lo que más usualmente tengo guardado, lo que es en la puerta del refrigerador. Como pueden ver, mi refrigerador es chiquito, no es grande. Y por aquí arriba es el congelador, que también es chiquito, no es un congelador grande, donde guardo, tengo estos dos paquetes de pasta guardado. Pan, me gusta a veces el pan guardarlo en el congelador para que no se me venza. Y en el congelador dura muchísimo. Nada más que lo saco, lo pongo en el hornito y sale como nuevo. También tengo estas pechugas de pollo, estas paleticas. Esta es de coco y esta es de nueces. Son riquísimas. Yo las compro en el dólar y son deliciosas. Por allá tengo también congelado. ¿Ven? Tengo por aquí atrás el mango congelado y dura muchísimo. Como les dije, lo puedo usar para smoothie o para otra cosa que quiera hacer, mermelada, jugo, lo que yo quiera hacer, batido. Estos son calzones que yo compro en Aldi y lo congelo. Y el día que esté apurada, pues lo saco y hago una comida, un almuerzo, lo que sea. Y también tengo aquí honguitos congelados, que quiero ver si hago un video de masa de pizza cubana y quiero echarle honguitos por arriba a la pizza. Esto es frijoles que yo hago y congelo. Los congelo en estos potecitos de cristal y el día que me veo apurada, pues lo saco uno, dejo que se descongele un poco y lo caliento. Y tengo una comida. Hago un poco de arroz y ya es una comida hecha con ensalada. Estas pechuguitas las compré ayer en el Publi, que comprabas una y te daban otra free. Miren qué buenas están. Y te ahorras el dinero de una, porque una te sale
gratis. Por aquí tengo más fruta, esto es piña congelada también, porque yo hago muchos smoothies y cuando quiero hacerlo, pues saco la fruta congelada y con ellos la hago. Y bueno, pues por aquí tengo más carne congelada, tengo picadillo, bistecito de puerco, un poquito de bacon que tengo también congelado. Siempre tengo alguna carne congelada. Y por aquí arriba, como les enseñé ahorita, esto es pescado que yo compré, Maggi, que vienen así congelado en paquete. Como les enseñé, les dije ahorita, pues también tengo pan, me gusta congelar estos panes, pues los pongo en el hornito y salen como nuevos. Aquí esto es mango, más fruta congelada. ¿Ven? Mango, más fruta congelada que tengo, los panes estos que en el hornito se ponen y salen como nuevos, como les dije. Aquí otro paquete de pescadito, siempre me gusta tener por esta época de cuaresma pescado para hacer. Aquí más pan, estos son unos pimientos que tengo congelados que quiero hacer relleno. Y estas son dos pastas que compré que ya vienen ready para cocinar. Esta es de queso, es esta marca Rana, viene directa de Italia y en esta época la ponen casi siempre en especial o en otra época del año también, pero en esta época yo veo que la salen más, la sacan más, no sé por qué, estamos en cuaresma y la sacan. Y esta es de mushroom, estos son ravioli y estos son tortellini, tortellini. Y esta es ravioli de mushroom, de hongo. Y atrás les indican cómo se hace. Son muy ricas y rápidas de hacer. En la parte de atrás del paquete, pues cuando lo viran, le indican cómo es que se cocina. Fíjense, esta en 4 minutos está. Y esta igual. Lo que hay que leer atrás las indicaciones de cómo hay que hacerlas y la cantidad de agua que hay que echar para cocinarlas. Esto que ustedes ven aquí al final es yuca congelada que yo compré en Aldi, la yuca fresca, la pelé, la piqué en pedazos y la congelé. Y cuando quiero la saco y la hago. Es deliciosa esta yuca, bien blandita. Y bueno, por último, aquí en la puerta del congelador siempre guardo cositas también que usualmente tengo, como ya les mencioné, bueno, helado, vieron las paleticas y también me gusta comprar estas pintas chiquitas de helado. Este es de Strawberry Cheesecake y este es de galletica, Cookie and Cream. Deliciosos los dos, muy ricos. ¿Ven? Cheesecake y cookies and cream. Este es de strawberry, cheesecake de strawberry. Pero son deliciosos, créanme. Y también tengo, bueno, pues como siempre que le digo fruta, estos son unas guayabas que estoy congelando para hacer unos casquitos. Por aquí tengo esta cajita también que es de platanito, que ya viene casi cocinado. Y entonces atrás te mencionan las instrucciones para acabarlo de hacer o calentarlo para poder comer. Y todo esto es aquí fruta congelada, fresa. Tengo también aquí la masa de la guayaba que le quité a la guayaba en el centro para hacer algo con ella, una mermelada, una jalea, no sé. Y aquí tengo blueberry congelado también. Y estas son unas albóndigas que hice de brócoli, que están riquísimas. Me quedaron estas y las congelé para otro día calentarlas. Ese video se los voy a bajar porque lo grabé en la forma que las hice. Así que esperen este videito de cómo hacer estas ricas albóndigas de brócoli. Y esta bandejita que ven aquí blanca es para el hielo. Aquí cae el hielo y sale en forma
En mi caso es no es cubitos, como de media luna. Salen los hielos. Déjenme si se lo puedo enseñar. Ahí, no sé si lo ven. ¿Ven? Sale en forma de media luna. Chiquito. Pero bueno, más o menos trato de guardar las cosas que usualmente me gusta tener. Y bueno, pues hasta aquí este video de las cosas que usualmente guardo en mi refrigerador o otras cosas que a veces se pegan, que uno necesita guardar para hacer cualquier receta y hay que tenerlo refrigerado. Hachi, amiga, este video, este compromiso ya lo voy a bajar pronto. Y no quiero mencionar a nadie de mis suscriptores porque creo que todos tienen el derecho, si quieren hacerlo, que lo hagan. Si se embullan y quieren hacer un videito así corto de las cosas que usualmente guardan en el refrigerador o de las que les gusta tener, claro está, hay veces que uno puede tenerlo, otras veces no lo puede tener. Pero si se embullan a hacer este videito de las cosas que usualmente les gusta tener en el refrigerador, pues bienvenido ese video, lo veremos. Así que si se embullan a hacerlo, pues háganlo. Que siempre será bienvenido los videos que hagan y por supuesto por mi parte, yo los apoyo y los veo. Así que sin más, este video hasta aquí. Deseando que les haya gustado y si es así, por favor, si les gusta, siempre recuerden dejar su like, beneficiosos para cualquier canal que baje contenido en YouTube. Y muchas gracias a los que están llegando, suscribiéndose nuevo a mi canal. Y como les digo, suscríbanse porque es gratis. Y muchas gracias a todos los que sí llevan ya tiempo aquí suscrito, que ven mis videos, que me los comentan y me dejan sus likes. Muchas gracias a todos y como les digo, chao, nos vemos en un próximo video.